Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos a Lo Doy Porque Quiero. Yo diría que por cosas de fuerza mayor, había otra charla este mes, bueno, o el 1 de diciembre, pero por fuerza mayor la persona que le iba a dar, que es una venezolana, que es Valentina Quintero, no pudo viajar. Entonces, yo diría que hoy es la última charla del año de Lo Doy Porque Quiero. El próximo martes, ¿qué vamos a hacer? Pues como es 1 de diciembre, vamos a hablar un ratico de lo que fue el año de Lo Doy, y es más bien como fiesta, en vez de una charla así con... Pues una charla Lo Doy, estilo Lo Doy. Entonces, bienvenidos a la última sesión del año de Lo Doy Porque Quiero, diría yo. Como siempre, para empezar entonces, lo que vamos a hacer el próximo martes es eso, vamos a hacer como un resumencito de lo que pasó en el año de Lo Doy rápido y quedarnos ahí en la fiesta de la salsa, que es los martes. Recordarles también que Lo Doy vive del aporte voluntario, pasan dos tarritos, uno es aporte voluntario y el otro tiene calcomanías para que ustedes se lleven. Bueno, y sin más, tenemos a Salary Cardona, como todos un ser humano más, con Queer Jodiendo al Género Binario. Muchas gracias, un aplauso para vos. Así es cierto, yo creo que no hay necesidad de micrófono. Bueno, hola a todos, ¿cómo están? La idea de no poner como ninguna etiqueta, como ninguna profesión en el about pues del evento, es porque yo vengo acá a hablar de ese tema, es como algo más personal. Yo soy diseñador gráfico y actualmente estoy haciendo una investigación que ya llevo varios tiempos sobre cómo se vivencia la manifestación de género que transgrede ese determinante binario que hay pues como en la sociedad, y lo he hecho pues durante todo ese tiempo, pero en este espacio quisiera como hablar más de mi perspectiva, de cosas que de pronto he aprendido y de cosas que les quisiera compartir simplemente como para que todos nos contextualicen un poquito. Primero, para hablar de la palabra queer, yo quisiera como hacer alusión a este término, y es la reapropiación. Así como a grosso modo, la palabra queer es una palabra que hace mucho tiempo, más o menos a finales del siglo XIX, se empezó a utilizar para llamar despectivamente a todas las personas que tenían inclinaciones diferentes a lo que normalmente estaba concebido. O sea, personas que eran raras, que les gustaban los hombres y eran hombres, o que eran lesbianas, etc. Más o menos en los años 80, en los años 80, si alguien sabe que no fue en esa época, me quiere corregir, gracias. Un grupo de personas que se sintieron identificadas, tomó esa palabra, se apropió de ella, y lo que hizo fue generar como una propuesta de valor hacia esa palabra. O sea, me identifico con ella porque es una palabra que me está generando violencia, pero es una palabra que va a permitir que yo me haga, que me permite visualizarme de una forma como más diversa, como apropiarse de esos términos que generan violencia y que sirven para apartar a ciertos grupos sociales, a veces se vuelve algo positivo para las personas. Entonces la reapropiación de los términos es algo súper importante en lo queer, y es algo que en la actualidad todavía podemos como tener en cuenta con eso. Bueno, y todo esto para decir que este término que generaba tanta violencia y que se servía como para vilipendiar a ciertas personas que eran muy diferentes y que eran muy raras, por así llamarlo, abarca todo un sistema de cosas que entre ellas se encuentra el género. El género es como la forma en que nosotros nos sentimos a nosotros mismos. Es algo que está totalmente en el interior y que es tan diferente como la cantidad de personas que existen en el mundo. Nadie tiene una identidad de género igual que otra persona. Es algo totalmente personal, algo totalmente individual, y es algo que la sociedad ha tratado de estandarizar y de establecer como que debe seguirse de ciertas maneras, dependiendo de ciertos factores que parten más que todo desde
tú cómo naciste, si naciste con un órgano genital masculino, o sea, un pene, o si naciste con una vagina. Cuando una persona nace con pene, la sociedad instantáneamente le impone un rol, le dice, si usted nació con pene, usted es un hombre, y si usted es un hombre, usted tiene que cumplir ciertas cosas en la sociedad y tiene que actuar de cierta manera y tiene que llegar hasta ciertos logros y alcanzar ciertas cosas y relacionarse con cierta gente y procrear, bueno, un montón de cosas que van determinadas y sin uno tener como plena conciencia de eso que le están imponiendo. Entonces nosotros nacemos y la sociedad instantáneamente genera dos tipos de manifestación de las personas dependiendo del órgano sexual, entendiendo que la gente solo puede nacer con un órgano sexual, cuando en realidad no es verdad, la gente puede nacer con más de un órgano sexual y es una realidad que en ese momento todavía es debatida si dejar que la persona conserve ese otro órgano o eliminárselo completamente de su cuerpo, y es algo que nosotros no tenemos conciencia a la hora en que nacemos. A mí me parece muy gracioso porque uno nace y uno en realidad es un ser vivo, pero uno no tiene nada de lo que supuestamente debe cumplir en la sociedad, o sea, uno no tiene un estatus, uno no tiene una postura de la vida, uno no tiene una forma de ver el mundo como lo tendría una persona adulta, porque son cosas que se generan a través de una construcción, y cuando uno es un bebé, pues no es como una papa, pues una masa ahí con vida, pero que no tiene como un propósito en ese momento. Sin embargo, la sociedad le implanta a ese bebé por su órgano genital un montón de cosas y características y rasgos y obligaciones que debe de cumplir, y es así que se va conformando el género binario que la sociedad ha establecido hasta ahora y que muchas veces no se corresponde, casi que en ninguna vez se corresponde totalmente con lo que debería de ser. Entonces entendemos que en este que hay dos formas de establecer el género, que serían el masculino y el femenino. O sea, si tú tienes pene, eres masculino, y si tienes vagina, tienes que ser femenina. Entonces le empiezan a meter otro montón de valores, como el color, como las sensaciones, como ciertas características que uno de los dos géneros no debe tener más a flote y el otro sí. Pero el género, para mí, y creo que para muchas personas, es más una descomposición de todos esos colores, por así llamarlos, y se vuelve lo que muchos denominan como el espectro de género. Es decir, entre uno y otro existe un montón de tonos y un montón de formas diferentes de manifestarse que no se corresponden totalmente con lo que la sociedad ha establecido que debe de ser. Yo nací con pene, pero yo no me considero una persona 100% masculina, no. Pues, y creo que muchas mujeres nacen con vagina y no se consideran a sí mismas como totalmente femeninas, y es porque uno es una construcción. Y el género es casi que hablar de quién eres tú. Cuando a uno le preguntan quién eres tú, uno empieza a pensar un montón de cosas, uno dice, no, yo soy estudiante, tal cosa, pero no, uno en realidad es una construcción, uno es una construcción de un montón de cosas que con el paso del tiempo van cambiando y se van reinventando. El género es igual, es algo que parte desde el sentir más profundo de la persona, pero que con el paso del tiempo se va reinventando, se va transformando, va adoptando cosas de todas partes y se va creando lo que se puede llamar la identidad. Entonces acá el género se entiende más como un espectro multicolor, un espectro de muchas formas que tiene diferentes variantes y que coge cosas de un lado, cosas del otro y cosas del intermedio y las mezcla para generar una forma individual de manifestación. Acá en este momento todos tenemos una forma diferente de sentirnos a nosotros mismos y nos expresamos de una forma diferente, así nos parezcamos a otro. Pero ninguno de nosotros es totalmente una de las dos cosas, y eso es fácil que lo pueda asegurar al 100%. Entonces esto, una escritora muy reconocida que se llama Judith Butler lo resume como la matriz heterosexual. Nosotros estamos
hemos escuchado muchas veces el que la matriz nos controla y muchas matrices y todo, pero en este caso la matriz heterosexual es esa fuerza que en realidad no existe, sino que es una concepción social que se ha generado a partir de un montón de interpretaciones que la humanidad ha hecho de cómo el hombre se tiene que comportar y de lo que supuestamente debe de ser normal. Entonces, tú naces con un pene, la sociedad ahí mismo te lleva a uno de los dos campos, o sea, naciste con pene, ¡pum!, hombre. Es como, imaginemos que calle 9 es la vida, o sea, esto es como la vida. Y allí hay una puerta y allí hay otra puerta y afuera está como todo el mundo que está a punto de nacer. Si nacieron con pene solo pueden entrar por allá y si nacieron con vagina solo pueden entrar por allá. Y que una persona quiera entrar por una de las dos puertas y no pueda porque pues nació con el otro órgano y baby, no, lo siento, esa entrada es solamente para los de pene. Pues entonces, es como eso, hay personas que no necesariamente tienen que sentirse obligadas a comportarse como se lo han establecido y llegan acá a calle 9 a la vida y están bailando y todo y lo que uno hace acá. Y digamos que en esa parte de allá solo pueden estar los hombres y en esa parte de acá solo pueden estar las mujeres. Pero si a una mujer le dan ganas de ir a tocar, ¿qué? O sea, no puedes porque no tienes pene. Entonces es como una analogía un poco tonta, pero que funciona de cómo es esa forma tan sesgada de concebir la vida, de que solamente hay dos maneras de manifestarse de acuerdo a cómo nacemos biológicamente. Entonces naciste con pene, eres hombre. Y tienes que ser masculino, porque si tienes pene y eres hombre, como que seas femenino, o sea, no, pues no se puede concebir. Y debes de ser heterosexual. Entonces acá es como todas las formas, digamos, que abarca esa matriz, que es desde lo biológico, el quién eres, el género y tu identidad sexual, que la identidad sexual, no voy a hablar de eso acá, pero es algo que se desliga también mucho de lo otro, porque muchas veces tienden a pensar de que porque una persona, un hombre es afeminado, entonces es gay, y no necesariamente. Pues la identidad sexual, el quien te gusta, es algo totalmente independiente a quien te sientes tú en el fondo. Varía mucho. Entonces acá, todas las personas que dentro de esa matriz no se sentían parte, fueron las personas que en un momento se manifestaron y fueron todas esas personas que se apropiaron de la palabra queer. Acá lo voy a hablar desde la fluidez, que hay un término que me gusta mucho y es el género fluido. Cuando a veces a uno le preguntan, ¿tú qué género eres, masculino o femenino? Y uno no quiere responder ninguno de los dos, o sea, es que yo no soy masculino y tampoco soy femenino. Es una fluidez, es un tránsito que uno hace entre los dos campos. Es como coger cosas de un lado, del otro, y generar su propia identidad. Y yo creo que todas las personas tienen algo de fluidez en su género y en su identidad de género, porque es imposible sesgarse totalmente a una forma cuando todos somos totalmente distintos. Y este término de fluidez de género ha sido muy utilizado y si ha tenido varias variantes, pues a través del tiempo también le llaman variante de género, y es cuando una persona tiene la capacidad de sentirse masculino y femenino o ninguno a la vez. Es como un punto neutro que de cierta forma es más libre si uno se pone a pensar. El género viene con algo muy importante y es la corporalidad y la construcción. Cuando nosotros nos sentimos, tenemos algo en por dentro, algo que genera nuestra identidad, nuestra forma de pensarnos, de sentirnos a nosotros. Obviamente lo tenemos que expresar porque somos seres sociales y nosotros expresamos las cosas a través de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es la herramienta fundamental para todo tipo de interacción con los demás. Y esta corporalidad entonces es un punto importante porque hay ciertos rasgos corporales que deben mantener las personas dependiendo de su género, según la sociedad, y hay otros que no. Por ejemplo, el hecho de que una mujer deje sus axilas con vello es algo totalmente inconcebible para mucha gente. Es como, pues vos sos una mujer, ¿cómo te vas a ir allá con esas axilas así tan peludas? ¿No te da pena? Y si la persona se siente bien así, o sea, es que es muy diferente el cómo uno se siente y el que le estén diciendo cómo debe de actuar.
Y cuando uno no puede dejarse llevar o ser uno mismo porque la sociedad constantemente te está imponiendo un montón de cosas, es muy triste. Por ejemplo, en mi caso, yo soy una persona que me gusta a veces vestirme como con cosas femeninas, pero no porque quiera hacer un performance, no porque quiera llamar la atención necesariamente, aunque obviamente se llama la atención porque es inevitable, sino porque es como me gusta, como yo me siento bien. O sea, si yo me siento bien yendo a una tienda, a la sección de vieja y comprándome una batola y me la pongo y me siento tan bien y salgo así, es que me gusta. Y si voy en el metro y me miran feo y me dicen, ay, ese man salió en pijama, pues es triste, pero es algo que nace de mí. O sea, yo no estoy haciendo un papel, yo no estoy disfrazado, yo no estoy actuando, no, es el cómo se siente la persona. Y para las personas es muy difícil comprender que una persona se puede sentir totalmente identificada con algo que la gente puede considerar tan raro. Y el otro punto es la construcción. La construcción es todas esas cosas que acompañan a nuestra corporalidad, como es la indumentaria, la ropa, el cómo nos vestimos es fundamental para expresar quiénes somos. Todos acá tienen una pinta totalmente distinta y todos acá quieren comunicar algo con su forma de vestir, sea deliberadamente o no. Yo estoy seguro que nadie acá coge a ciegas así cualquier cosa y se la pone encima y sale sin mirarse al espejo, no. Uno siempre tiene, así sea un poquito de conciencia de qué es lo que llevo puesto, porque eso está comunicando quién es uno y le está diciendo a las personas sin necesidad de hablar ni tener contacto físico, uno quién es, qué le puede gustar, a qué grupo puede pertenecer o qué tipo de vida puede tener, etc. En los años 70, esta mujer, Sandra Benz, hizo una investigación muy chévere, demasiado, en donde ella decía como conclusión que el ser humano andrógino era el modelo de salud mental. Y ella lo decía por, no por la androginia como lo físico. Para contextualizar un poco, la androginia es como ese estado entre que parece masculino y parece femenino, pero más desde lo físico. Cuando uno ve una persona ahí, uno dice, ¿será un man o una vieja? Es andrógino. Pero la androginia también tiene una particularidad psicológica y es que se vincula con lo que decía ahorita de la fluidez del género. Es esa capacidad de transitar entre las dos cosas o de generar un punto neutro. Entonces ella lo que hizo fue que cogió a un montón de gente. Había personas masculinas, hombres y mujeres, porque hay mujeres masculinas y había hombres masculinos. Había personas femeninas, había personas andróginas. Ella les ponía a realizar actividades que normalmente no harían para su género. Es como si, por ejemplo, yo aquí cojo el más macho que está acá y lo pongo a que coja un secador y se seque el pelo mientras baila No Controle. Y eso, ella hacía actividades como esa y se dio cuenta que las personas andróginas eran personas totalmente libres, o sea, no les importaba hacer nada porque se sentían bien con todo lo que hacían, porque eran tan seguras de sí mismas y no tenían esa complicación de estar sesgados por un género, que lo hacían con fluidez. Entonces, puede que la vieja fuera una persona con vagina femenina, pero que tuviera ese carácter andrógino que le permitía realizar actividades como totalmente masculinas. Por ejemplo, una de las actividades que ella hacía era como cortar con hacha, que era un acto muy masculino, y muchas de las personas andróginas lo hacían con la mayor naturalidad, mientras que las personas sesgadas por un género se sentían muy incómodas realizando la actividad que supuestamente debería hacer el otro género. Entonces este modelo de ser humano como andrógino, como modelo de salud mental, me parece muy interesante porque explica eso de la fluidez del género, de cómo uno, si tiene un tránsito en el género que no esté sesgado totalmente por uno de los dos puntos, digamos que puede tener más libertad, quizá. Bueno, dentro de mi investigación, acá lo quise poner, yo hablé con varias personas de acá de Medellín que se consideraban de género fluido. Me pareció muy interesante hablar con ellos y ver qué postura tenían, y esas fueron como algunas de las apreciaciones que ellos hicieron de su género. Entonces él, por ejemplo, decía que
se sentía como encontrando ese punto intermedio entre ser hombre y ser mujer, sin llegar a los extremos y sin importar como lo que la gente pensara. Él decía que él podía llegar a hacer cosas muy femeninas y llegar a hacer cosas muy masculinas sin que eso fuera forzado. Este me pareció muy interesante porque dice que la identidad de género se desarrolla en un espacio en el que el individuo se despersonaliza de la programación cultural estándar. Es que si nosotros vamos un poquito más allá, así yo sea un hombre súper masculino, pero tenga la conciencia de que existen rasgos que yo sé que así chicaneé con los otros amigos súper masculinos que hago, en realidad hay cosas que me gustan y a veces me da vergüenza decirlo. Pero si uno trasciende un poco más allá, se da cuenta que uno está cargado por un montón de cosas de ambas partes. Que es una continua exploración no forzada, es una construcción, algo que está en constante cambio. Y él decía como que tiene la libertad de ser a veces o más masculino o a veces más femenino. Es que uno tiene... Yo personalmente a veces me siento súper vieja. Y yo me levanto y es como, ¿pero por qué? Hoy tengo ganas de hacer cosas como tan gays. Y otros días no, y otros días es como que me gusta vestirme de una forma más considerada, más masculina, ese tipo de cosas. Pero no porque yo quiera crear como un personaje ni nada de por el estilo, sino que es la forma en que uno se siente. Y es algo que se le sale de las manos, es como la forma de ser. Bueno, esa es una imagen de una investigación, bueno, no una investigación, fue como un reportaje que hizo alguien, que no recuerdo el nombre en ese momento, en donde ponía a personas trans a decir cómo les gustaría vestirse y cómo se visten en realidad. Y cómo les gustaría vestirse, pero no lo hacen porque la sociedad no se lo permite o se sienten muy incómodos haciéndolo porque se sentirían muy observados o se sentirían violentados. Entonces era una serie de imágenes en donde la persona se vestía, por ejemplo, a la izquierda, es como le gustaría vestirse, esas cosas que le gustaría ponerse de verdad y que se sentiría totalmente cómodo, pero no lo hace, y cómo le toca vestirse porque la sociedad. Pues, y hace poco salió este video que fue muy viral y creo que muchos lo han visto, y si no, pues lleguen y vean lo que lo encuentran de una. Y es como que uno puede tener sentimientos encontrados. Muchos dirán como que, ay, pero es que eso es algo tan comercial, es una estrategia de mercadeo, va, puro capitalismo, etc. Pero si uno se pone a mirar, cuando las cosas llegan a la cultura popular, pues eso genera de una acciones en respuesta para la gente. Cuando algo llega al pop, es como que un montón de gente se va a sentir identificada. Y a mí personalmente me parece un punto a favor que el hecho de que un niño tan afeminado aparezca en un comercial de una muñeca es un paso más de la industria de los juguetes, que puede que sea algo súper comercial y una estrategia de mercadeo y que estén captando un nicho de mercado que obviamente antes no habían captado de esa forma, pero eso va a llegar a muchas personas. Y si ustedes se ponen a pensar, la cantidad de niños que se pueden sentir identificados con esto es mucha, y es algo que a mí personalmente me parece genial y lo apoyo, y pues me parece una buena propuesta. Entonces, partiendo de las ideas de que el género es todo esto que llevamos en el interior y con lo que nos sentimos identificados, hay cosas que no deberían tener género. No, es como, ¿por qué tienes? Pues, ¿por qué uno va al supermercado y la misma máquina es rosada y la otra es azul y las dos sirven para lo mismo? O sea, las dos te quitan los vellos del cuerpo, pero una es rosadita y la otra es azulita. Porque esa segmentación siempre de que es para los hombres, que es para las mujeres, cuando en realidad la funcionalidad no se cambia. Y por ejemplo, la ropa es una de esas cosas. En ese momento existe en la moda, por ejemplo, un montón de propuestas de moda que van más allá de esa concepción de género hombre-mujer. Y ellos a veces proponen ropa simplemente para que la use cualquier persona si se siente identificada.
la ropa no debería tener género, es como vos te pones lo que te quieras poner, no importa si es rosado, si es negro. El largo del cabello y el cabello como tal, obviamente eso hace parte de la corporalidad y es una forma de comunicación, pero eso no debería tener tampoco género porque es, pues, es el cabello. Si un man quiere llevar el pelo largo, si lo quiere llevar corto, si una vieja quiere tener, está rapada, es algo que es totalmente personal y no debería asignársele un género a esa cosa como tal. En los vellos corporales tampoco deberían tener género y los colores tampoco deberían tener género, en realidad nada debería tener género, porque el género es algo que está dentro de uno y uno verá cómo lo manifiesta. O sea, vos tenés plena libertad de ser quien quiera ser dentro de una sociedad. Volviendo como al tema de lo queer, como una forma de, digamos, de no pertenencia a esos estándares sociales, digamos que las personas homosexuales a través de la historia han sido ya más visibilizadas que antes, pero hay un punto, y es que, y una reportera colombiana lo decía una vez, y es que la homosexualidad en realidad no existe como tal, la homofobia, perdón, no existe como tal, sino que es la fobia hacia el nivel de feminidad de un hombre. Los hombres que son súper masculinos y son homosexuales, pero son súper machos y no se les nota, y se meten a Grindr y ponen como solo serios, solo reservados, nada de plumas, bla bla bla. Ese tipo de hombres que parecen heterosexuales son menos violentados en la sociedad que los que somos más gays, y es por el nivel de feminidad que existe en esa persona. O sea que al final se estaría haciendo como un tipo de feminicidio ahí raro. Si se va a hablar de apoyar a la comunidad, entonces se debería apoyar tanto a lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, asexuales, de género queer, no solamente los hombres cisgénero, blancos, que fue como uno de los detonantes cuando lo queer fue aceptado como una postura política, es porque los que estaban llevando las riendas de la supuesta comunidad diversa eran personas de clase alta, blancos y, pues, masculinos. ¿Qué es cis? Cis es que pertenece al género que supuestamente debería pertenecer. Bueno, entonces, no, ya, como que pensé que había otra diapositiva, pero no. Entonces, a mí yo recuerdo cuando yo era chiquito que, pues, uno, como yo decía antes, uno como que no tiene esas configuraciones totalmente establecidas. Entonces, yo, por ejemplo, una vez estaba bailando con mi hermana y ella puso como Shakira. Y yo empecé a hacer unos movimientos muy raros para mi mamá, y entonces como así y tal, que mi mamá, yo agradezco, una de las cosas que más agradezco en mi vida es haber tenido unos padres tan abiertos, porque son súper abiertos, pero en ese momento ellos no tenían el conocimiento de todo esto. O sea, para ellos eso ni siquiera era considerable, era algo que no estaba en sus mentes y que no está, perdón, en las mentes de muchas personas. Entonces mi mamá le decía a mi hermana como, no, ¿por qué deja que el niño baile así? ¿No ve que esos bailes son como de niña? Y para mí eso fue como, ay, ¿pero por qué? Después, cuando entré a la escuela a estudiar, yo era muy llorón. Pues me decían como gay y yo me tiraba y lloraba. Y mi mamá me decía, ¿usted por qué llora tanto? ¿No ve sus compañeritos que no lloran? ¿Usted por qué llora? Y yo tuve que hacer una fuerza para no llorar tanto, que en realidad en ese momento, pues ya. Pero en ese instante era como algo demasiado fuerte para mí, y yo no entendía, porque para mí era tan natural, era mi respuesta hacia las cosas. Después empezaron a ver un montón de niños que hablaban súper masculino y yo todavía hablaba como una niña. Llamaban a mi casa y decían como, hola Iris, ¿cómo estás? Mi hermana se llama Iris. Y yo a veces como, ay, bien tía, bien, ¿y tú? Pero era porque, pues, mi voz era de niña y yo no podía hacer nada. Y mi mamá me decía, pero ponga voz de macho, usted es un niño, usted es un varón. Esa palabra, usted es un varón,
y creo que a muchos de acá o mucha gente en general le ha pasado, hombres, pues es algo que se le ha quedado a uno acá en la mente. Usted es un varón y tiene un montón de cargas, de conceptos y cosas. Cuando yo crecí, pues uno siempre niega como ciertas cosas de su personalidad y uno se va construyendo. Si yo hubiera tenido la libertad de poder ser yo como soy en este momento y serlo desde pequeño sin ninguna complicación, si me gustaba jugar con los peluches de mi hermana, pues hacerlo sin ningún problema, y si me gustaba jugar con espadas y cosas, también hacerlo sin ningún problema. Si uno hubiera tenido esa posibilidad de libertad de expresión desde chiquito, uno mentalmente sería mejor, o sea, uno sería más saludable. Para los niños es sumamente importante que la libertad, el libre desarrollo de la personalidad, que es un tema tan trillado que todo el mundo dice, ay, el niño tiene libre desarrollo de la personalidad, pero ese libre desarrollo de la personalidad se da a partir de que dejen ser a la persona como quiera ser. Y en ese momento, y uno a través de las redes sociales se da cuenta de muchos padres que están haciendo eso por sus hijos, como vamos a comprarte un regalo, ¿qué quieres? Y el niño hombre dice que quiere a la Barbie o a la Sirenita y el papá se lo compra sin poner caras, sin decirle por qué. Ese tipo de cosas hacen que la construcción de uno como persona sea más libre, más segura, y que uno, y con esto creo que termino, es que uno tenga amor propio, porque es el amor propio lo que hace que uno sea seguro y que uno de verdad crezca sin ese temor a tener que aparentarle otras cosas a la gente. Entonces esto era como lo que les quería compartir y ya, gracias por... Bueno, ¿alguna pregunta? Ah, sí, claro. Hola. Yo la verdad quise hacer esto porque es algo como que obviamente hay muchas cosas que hablar al respecto y ojalá uno tuviera como muchísimos más espacios así, pero fue algo como más de visceral, como quiero hacer esto porque sí, lo doy porque quiero, literal. Respondiendo a tu primera pregunta, hay algo que sí debo aclarar, es que yo quiero hacer es una postura de transgresión de las normas de género binario como tal, o sea, es esa concepción de que el género solamente se bifurca y ya, y que así se debe comportar la sociedad. El no estar de acuerdo con eso es lo que yo quiero, digamos, transmitir a partir de esto. Es esa, ir en contra de esas normas de género binario como tal. No el género, porque es que el género es algo que todos tenemos y es algo de lo que todos nos tenemos que apropiar. O sea, el género no es algo de lo que alguien se pueda salir como tal. Así se sienta sin ningún tipo de género como de los que se supone que deben estar establecidos. Pero es esa transgresión hacia las normas de género binario lo que yo quería como dar, digamos, mi opinión o simplemente hablar al respecto.
Y lo otro que tú dices es súper importante porque no lo mencioné, pero el cuerpo, nosotros somos seres políticos, todas las personas son seres políticos. Y el cuerpo es una herramienta que permite denunciar ese montón de cosas que suceden y que nos permite generar una postura en la sociedad. Cuando yo hablaba de apropiarse de uno como de su construcción, es también eso, es utilizar el cuerpo para hacer una denuncia al sistema en general. Y es esa denuncia que uno hace desde su propia percepción personal lo que lo vuelve a uno un ser político. No sé si es algo como de lo que me querías decir, pero es como, obviamente, lo queer es totalmente una postura política, porque es ir en contra de todos esos regímenes que están sucediendo con respecto a la manifestación de las personas y con respecto a cómo ellos deben asumir su cuerpo. Entonces, en realidad, sí es importante como tener eso en cuenta y ojalá pues pudieran haber más espacios para debatirlo y para como compartir ese tipo de cosas. Mira, yo siendo una mujer muy, muy pesimista, quería hacerte una pregunta un poco utópica. Entendiendo que tenemos que hablar desde ciertos contextos y enmarcados de ciertas cosas. Espera que esto suena ahí. Dale. Ya. A mí me gustaría saber si tú te imaginas un mundo sin género o con otro. O sea, no enmarcado dentro de lo que es lo masculino. Sí. Pues, digamos que no me imagino un mundo en el que todas las personas sean de género fluido, pues, porque esas cosas existen y son construcciones que la sociedad ha generado y que tienen cosas que son, pues, rescatables. Yo, por ejemplo, me siento atraído por la masculinidad muchas veces. Y no puedo decir que así yo no me sienta totalmente masculino, yo personalmente, como yo ser pues personal, no es que esté en contra de la masculinidad. De lo que estoy en contra es que simplemente se acepte de que solo hay dos formas de manifestación, de que las personas tengan que sesgarse por uno de los dos caminos o que haya algo que les determine el cómo ellos se tienen que entender a sí mismos. Yo sí me imaginaría un mundo en donde hubiera más visibilidad, si se dice así, donde se visibilizará más que hay diferentes formas de manifestación, como lo decía antes, y que el género es un espectro, no son dos cosas. Me imaginaría más un mundo así, donde se conciba el género como un espectro, no como simplemente esto y esto. Ahora ya iban a preguntar. Va, vos. Sí, dale, vos. Que le guste como pero es que hay dos, es que una cosa es hablar del género y otra cosa es hablar de mi preferencia sexual, son dos cosas diferentes. Si lo que tú quieres decir es que hace que uno construya su preferencia sexual, pues ahí sí eso es, digamos que puede ir ligado al género, como la forma en que yo como me siento, y uno se va construyendo con el paso del tiempo y a uno puede que le vayan gustando cierto tipo de cosas y otras no, pero eso es algo que es más de la persona como de nacimiento, o sea, es como un factor que viene intrínseco al ser, el yo hacia quien me siento atraído, es pues en cuanto al sexo como tal, difiere a lo del género, que es como yo me siento como persona. Y ese como yo me siento como persona se construye a partir del contacto con la sociedad en general, o sea, yo crezco como persona cuando tengo contacto con diferentes cosas que pasan en la sociedad, que me nutren y que me empiezan a generar un bagaje en un montón de ámbitos de la vida, ya sea profesional, personal, emocional, etc. Bueno, primero yo quiero reconocer que en realidad lo de la cultura queer o de la teoría queer en realidad no sé mucho, pero sí me sirve como dos preguntas. Y la primera es, yo por ejemplo, como que cuando a veces salgo a la calle y yo necesito comerme
Bueno. Con relación a la conquista, pues, como de derechos. ¿Cómo yo veo esa trascendencia que se da? Sí, que se va a ir. Bueno, la primera pregunta es, uno cómo asumirse, cómo es la seguridad. Yo creo que uno de los factores más importantes que se debe trabajar dentro de una sociedad es la aceptación de la diferencia. Cuando se crea una aceptación, y eso parte de uno mismo también. Y uno muchas veces dice que es de mente abierta y un montón de cosas, pero uno a toda hora está generando filtros y está generando discriminaciones mentales de cierto tipo de cosas. Pero es la aceptación de la diferencia en primera parte lo que generaría que no hubiera tanta carga fuerte para el uno poderse asumir como con libertad a sí mismo. Yo creo que la seguridad que uno debe tener de su cuerpo es como sentir que las cosas que están alrededor en realidad no nos afectan tanto. O sea, nosotros somos seres sociales y estamos en constante comunicación con un montón de cosas, pero al final nosotros tenemos una configuración totalmente personal. Y si nosotros somos conscientes de esa cosa personal que tenemos, debemos pues tener una plena seguridad de quiénes somos y de cómo nos manifestamos a nosotros mismos. Entonces yo creo que el poderse sentirse seguro con algo, si bien tiene una carga social fuerte, y es el hecho de que todavía hay muchas cosas que se consideran raras y que se consideran anormales, es uno desligarse como de todas esas cosas que hasta uno mismo genera y comprender que pues que uno es un ser totalmente diferente y que pues así como uno espera que lo vean diferente, pues que lo acepten y acepten su diferencia, aceptar las diferencias del resto de la sociedad. Y se me olvidó tu otra pregunta. La trascendencia, la reivindicación de los derechos. Bueno. Pues en realidad uno debe agradecer mucho también a los movimientos feministas que sucedieron en un principio y que todavía digamos que se siguen manifestando, de poder darle una postura a la mujer y de poder hacer valer sus derechos. Desde esa concepción de la mujer, porque obviamente el hombre siempre ha sido como el que domina un montón de cosas, ha sido el feminismo ha permitido que se pueda generar una mayor visibilidad y una mayor aceptación tanto de las mujeres como de otro tipo de comunidades, digamos de personas como podrían llamarse pues como la comunidad LGBTI. Yo digo que en este momento el poder concebir como esa, tener una como una postura de aceptación o no de aceptación, como de apoyo hacia todos esos movimientos que tratan de poderle brindar una mayor visibilidad a las minorías. Yo digo que todo parte de eso, pues todas las minorías en realidad y los movimientos contraculturales que se generan a partir de las minorías son los que hacen de que los derechos de tanto de esa minoría como de un montón de otros grupos aparte sean visibilizados. Entonces yo creo que también es uno como no quedarse solo con que hay, es que yo pertenezco a la comunidad LGBTI, sino entender que hay un montón de cosas que trascienden eso, que las mujeres, que pues un montón, que hasta de la misma discriminación racial, es como empezar a desligarse también de lo de del punto personal y comprender que esos movimientos siempre van a estar ahí y apoyarlos. Parde, cierro con vos porque ya la bulla se nos va a venir encima, dale. ¿Personalmente o en general? No, personalmente, en general, virtualmente. Bueno, digamos que yo desde hace algún tiempo he pertenecido a un grupo de jóvenes que se llama la Red Ambiental Juvenil Intercorregimental. ¿A qué? Red Ambiental Juvenil Intercorregimental.
uno de los temas que se trabajaba en la red era el, la diversidad, de, la equidad de género. Yo tuve un acercamiento, digamos, con todo lo que tenía que ver con la postura feminista, y si bien en la actualidad hay un montón de ramas de, del feminismo que se empiezan a, como a volver muy radicales y que se empiezan a desligar de la concepción primaria que tenía, yo me siento súper identificado con eso, porque el feminismo lo que propone es una unificación de los derechos y una unidad sin importar de que usted es hombre o de que usted es mujer. Entonces es entender que todos somos seres humanos y que tenemos los mismos derechos y tenemos las, la misma capacidad de realizar un montón de acciones en la sociedad. Esto desde el punto de vista queer, que es un punto de sentirse totalmente, digamos, apartado de un montón de concepciones sociales que son aceptadas o aprobadas, el hecho de entender que todos somos seres con los mismos derechos es como en donde se mezclan esas dos cosas. O sea, son dos movimientos que luchan por establecerle derechos a un grupo de personas y por generar, digamos, un posicionamiento y una postura política fuerte y mayor visibilidad y empoderamiento de estos seres. Entonces, como en ese punto del poder tener los mismos derechos, en donde se mezclan como tanto lo queer como lo feminista, y me parece que obviamente sin el movimiento feminista no hubieran pasado muchas cosas en cuanto a la diversidad que actualmente pasa. Bueno, como siempre, para terminar, invitarlos el próximo martes, que es la despedida del Hoy del Año, un recorrido por lo que pasó este año, ya que hubo que cancelar la charla que había porque Valentina no pudo viajar. Y bueno, es la bienvenida de diciembre también, entonces fiestas al ser ese día. Muchas gracias, Sai, y disfruten de la noche.